El gobierno nacional volvió a negar cualquier diferencia entre Javier Milei y su vicepresidenta Villarroel. No hay nada extraño ni atípico, dijo en este caso Manuel Adorni, el vocero presidencial, volvió a negar este lunes las presuntas tensiones entre Javier Milei y Victoria Villarroel, horas después de un frío reencuentro que protagonizaron el presidente y la vice en la exposición rural. La relación sigue siendo la misma de siempre, muy buena, aseguró el vocero presidencial Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosado, de Rosada. De hecho, Adorni dijo que estaba a un metro y que era testigo de cómo se había dado la situación y lo decía de esta manera. A ver, yo estaba a un metro de la situación, un metro y medio. La relación sigue siendo la misma de siempre, una muy buena relación. Entiendo que entre ellos dos, por una cuestión de, y repito, según mi saber y entender, en el medio estaba el presidente de la Sociedad Rural Argentina con su esposa. No hay nada extraño ni atípico en eso. Con respecto a los fotógrafos, esto es siempre así. El que tiene entrada siempre es el fotógrafo y los que se encargan de la imagen del presidente, que son de presidencia. Ni los ministros ni la vicepresidente se les autoriza el ingreso de fotógrafos cuando en el evento está, por supuesto, el presidente, ¿no? Y los videos tal vez que viste, que no son estrictamente del fotógrafo o de la gente que se encarga de la imagen del presidente, son tomados con celulares o de manera, o bueno, había fotógrafos, por supuesto, de la sociedad rural también allí. Pero eso es una norma general, no fue que ocurrió ayer, viene ocurriendo desde el 10 de diciembre que esto funciona así. Y con respecto al saludo o a lo que vos considerás un frío saludo, bueno, no deja de ser un tema estrictamente subjetivo. Si vamos al punto, a mí el presidente en ese momento no me saludó y no por eso mi relación con el presidente tiene otro carácter que no sea el de una relación excelente. Así que no, no es como vos suponés. Recordamos que el domingo Milei y Villarroel se vieron la cara por primera vez después de varios días de fuertes tensiones. En principio, por las diferencias de posturas en el tratamiento de la polémica por los cantos racistas de los jugadores de la selección argentina contra Francia. Una polémica absurda, pero se dio desde allí. Una vez que accedió a la grada, Milei comenzó a saludar a los distintos representantes del gobierno. Entre ellos estaban la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, junto a su esposa, la periodista Cristina Pérez. Finalmente, el jefe de Estado saludó de manera fría a la vicepresidenta. Recordamos que la interna del gobierno comenzó luego que Villarroel se pronunciara sobre la polémica que involucra al futbolista Enzo Fernández y un cántico discriminatorio contra los jugadores franceses de raíces africanas. Hemos hablado en varios videos de este tema. Ahora, ya es bastante indisimulable la cuestión de que nos están llevando bien y no la puede despedir Milei, como hace con algunos funcionarios, sacárselo encima porque es la vicepresidenta y fue elegida por la gente. Primera cuestión, en un país presidencialista con una figura presidencial tan fuerte, esto es así, hasta debería evaluarse seriamente el modificar y que no hubiera vicepresidente. Tranquilamente podría pasar desapercibida esta cuestión, pero bueno, es una cuestión, opinión personal. ¿Es la primera vez que pasa? No, por supuesto. Casi siempre pasó esto. Y vamos a varios ejemplos de lo que sucedió. Por ejemplo, entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde, ¿no? Ustedes recuerdan, el conflicto fue uno de los episodios más destacados y turbulentos en la política argentina a finales del siglo XX. En el trasfondo de este enfrentamiento estaban diferencias ideológicas y también estratégicas dentro del Partido Justicialista. Menem, un líder carismático, pragmático, he tenido bastante experiencia en entrevistar a casi todos los políticos, y Menem tenía un carisma inigualable, realmente. Ojo que Duhalde también, era bastante carismático, pero Menem era insuperable, Asumió la presidencia en 1989 con un enfoque neoliberal, ustedes recuerdan, en materia económica, en política exterior, muy similar a lo que está sucediendo hoy con Milei. De hecho, Milei lo admira mucho a Menem y dice que fue el mejor presidente y Cavallo su mejor ministro, el mejor ministro de la historia argentina. Duhalde era más tradicionalista dentro del peronismo, con raíces más arraigadas dentro del movimiento obrero y una visión distinta, y hubo obviamente chispazos entre ambos.
Y Duhalde comenzó, recordamos, a expresar públicamente su desacuerdo con ciertas políticas del gobierno, especialmente en lo que respectaba a la privatización de empresas estatales, una política en ese momento que ahora se va a repetir seguramente, y políticas de ajuste estructural impulsadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Esto se convirtió en un abierto enfrentamiento político cuando el bonaerense anunció su intención de postularse como candidato presidencial para las elecciones de 1999 y Menem no hizo nada para apoyarlo, absolutamente nada. ¿Quién ganó allí? Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez, Chacho Álvarez. Otra vez, problemas con el vice muy fuerte, muy, muy fuerte. Realmente a tal punto que Chacho terminó renunciando y con denuncias, ¿no? Allá en diciembre del 99 asumieron con la promesa de llevar al país por un camino de estabilidad económica y reformas institucionales. Su presidencia se vio rápidamente desafiada por una crisis económica y social que se profundizó con altos niveles de desempleo, recesión y deuda pública insostenible. Veníamos de 10 años de convertibilidad, de no tener inflación y de repente estalló todo. Había una alianza en ese momento entre la Unión Cívica Radical y el FRPASO, el Frente País Solidario, una alianza de la UCR hacia la izquierda, como hoy tienen una alianza con el PRO hacia la derecha. Y el FRPASO estaba liderado por Chacho Álvarez. Obviamente hicieron una interna, ganó de la Rúa porque tenía más estructura a nivel nacional. Pero mucha gente había votado esa gestión porque estaba Chacho Álvarez allí. Los desacuerdos surgieron rápidamente en relación a la crisis económica, las políticas de ajuste implementadas por de la Rúa, recordamos uno de los peores gobiernos de la historia que hemos tenido. Álvarez expresó públicamente esta insatisfacción. Y las tensiones se hicieron evidentes y debilitaron la alianza. Yo creo que finalmente el vicepresidente optó por renunciar a su cargo, potenciando la crisis que culminó en un estallido y la renuncia de la Rúa en diciembre del 2001. Creo que la renuncia de Chacho Álvarez, con denuncias aparte de que se habían pagado por una ley, debilitó de tal manera la alianza que fue el fin de la Rúa, que después obviamente fue un gobierno desastroso. Pero seguimos, Néstor Kirchner y Daniel Scioli también tuvieron problemas. En gran medida, obviamente, relacionado con cuestiones ideológicas y estratégicas. Vos fíjate que hoy Daniel Scioli es integrante del gobierno de Milei y fue vicepresidente integrante del kirchnerismo. Bueno, una cosa muy rara, pero en la Argentina pasa esto, ¿no? Asumieron la presidencia Néstor Kirchner en 2003, también en una profunda crisis económica y social. Su mandato se caracterizó por una serie de políticas progresistas destinadas a enfrentar la desigualdad y promover la justicia social. Scioli venía del menemismo, ostentaba un perfil más centrista, había sido elegido como el vicepresidente de esta fórmula. Hubo muchísimos problemas en esta dupla, y a tal punto que después, cuando Scioli fue candidato del kirchnerismo, no recibió mucho apoyo. En su momento se lo veía como un bicho raro, como alguien que no era del palo. No tenían otro candidato en ese momento, no anduvo bien la cosa. Seguimos, porque hubo otro conflicto muy sonado, que fue el de Cristina Kirchner con Julio Cobos, ¿sí? La resolución 125, ustedes recuerdan, fue una medida propuesta por el gobierno del Frente para la Victoria en 2008 para establecer un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de productos agrícolas, particularmente la soja. La idea era aumentar los ingresos fiscales del Estado y redistribuir la riqueza en un momento de altos precios internacionales de los commodities agrícolas. Había sido diseñada por el entonces ministro de Economía Martín Lustó, otro que estuvo con el kirchnerismo y ahora está en las antípodas, con el aval de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La propuesta chocó y el vicepresidente Julio Cobos tuvo la última palabra en el Senado. Ustedes recuerdan esto de "mi voto no es positivo", ¿no? Una frase que quedó allí. Y evidentemente terminó de disolver esa fórmula que siguió, pero que se llevaba muy mal. Macri no tuvo problemas con su vice, eso hay que decirlo. Hubo una tranquilidad total, sobre todo porque su vice no tenía ambiciones políticas, básicamente esto. Alberto Fernández y Cristina Kirchner, bueno, es historia reciente, se llevaba muy mal hasta el punto que ni se hablaban ni se saludaban, muy parecido a lo que está sucediendo ahora entre Milei y Villarruel, así que esta es una historia más reciente, entre otras cosas, bueno, la relación con el Fondo Monetario Internacional, una vez más, fue una principal batalla, y el apoyo de Fernández a las medidas del ministro de Economía, Martín Guzmán, en detrimento de la opinión de Cristina Kirchner, generaron una grieta entre ambos que luego se iba a ampliar notablemente. Lo dicho, Milei
Villarruel no son los primeros, hubo problemas casi siempre entre los presidentes y los vices. Alfonsín fue una excepción, seguramente, y en el caso de Macri no tuvo problemas. Los demás, todos tuvieron problemas con sus vices. ¿Qué opinas de toda esta cuestión? Nos encanta leerte, a favor, en contra, si te gusta esta columna, si no te gusta también. Gracias por estar siempre del otro lado comentando y viendo nuestros videos.